Fruterías Linda, apoyando siempre su economía, y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentan. Hola amigos, ya estamos por dar inicio a este su programa Hasta la Cocina. El día de hoy vamos a preparar unas deliciosas puntas al chipotle, por supuesto de filete de res y también pues bueno de manteles largos, porque va a venir mi amiga de Deli Sala a platicarnos un poquito más del producto que maneja, un poquito de la historia. De verdad que se va a poner muy interesante. Y bueno, por favor vaya por lápiz, pluma y papel para que anote los ingredientes del día de hoy. Los ingredientes del día de hoy son 190 gramos de queso crema, 700 gramos de filete de res cortado en cubitos, media pieza de cebolla blanca, una taza y media de caldo de res, dos cucharadas de chipotle, una pieza de pimiento verde cortado en cubitos, una pieza de papa mediana, dos cucharaditas de aceite vegetal. Vamos a una pausa y volvemos. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimenta a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Thalia. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delisal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delisal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés, un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delisal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y qué mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para buñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen Orgánico Shrimp Pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud, pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Avicamp tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Avicamp, el huevo de los buenos días. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Kowi, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Kowi podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa.
Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowi. Hola, ya estamos de regreso y bueno, como les platicaba antes del corte comercial, estoy muy contenta. El día de hoy, manteles largos, viene mi amiga Tere de Delizal a platicarnos un poquito de su producto, que bueno, ustedes ya lo conocen, hemos estado trabajando con ellos desde hace ya bastante tiempo en estas, pues padres programas, ¿no?, que tenemos, pero ahora sí, Tere, platícame un poquito de Delizal, todo. Así es, pues muchas gracias por la invitación. Así es. Pues manos a la obra, si quieres empezamos. Ok, empezamos. Pues bueno, Delizal básicamente es sal de mar 100% natural. Si ustedes se fijan en los envases van a poder ver el grano entero. Tú ya sabes que al usarlo en la cocina pues es mucho mejor usar el grano entero, sobre todo para la carne, pescado y todo esto. Pues lo que tiene Delizal es que es 100% natural. ¿Esto qué significa? Pues que no tiene ningún proceso químico, ni para blanquearla, ni para quitarle ninguno de los minerales que ya trae por naturaleza del mar. Okay. Entonces, pues viene totalmente del mar, 100% natural, por lo que es mucho más sana que la sal refinada, que tiene miles de procesos que le quitan pues todos los nutrientes, ¿no? Digo, también lo padre de Delizal es que existen diferentes presentaciones, y algo muy importante que yo les decía siempre cuando estamos, pues bueno, realizando el programa y también el Chefarón, es que lo padre es que lo pueden tener en sus casas, pero también para los restaurantes, porque nosotros somos mucho de utilizar la sal en grano en los productos. Claro, sí, pues está la presentación ahora sí que en salerito, en molino, que pues para tu casa es súper práctico, que para la carne, para la comida, para la mesa, así voy a aprovechar como lo estás usando, pues trae en la cabeza el molinito que la hace un poquito más finita, ¿no? Ya que el grano pues viene entero. Y también está la presentación como la que vemos de aquel lado. Si quieres te las paso para que les vayas platicando, ¿sí? Sí, pues viene, si a ti te gusta el sal en grano así entero, directo en la comida, no molerlo nada, pues está esta presentación que trae su cucharita y pues ya la usamos directo, ¿no? Y pues lo que decíamos de la sal de mar, lo que tiene es que como no tiene ningún proceso químico, trae todos los nutrientes del mar, entonces se ocupa mucho menos sal para salar lo mismo que la sal refinada, ¿no? Entonces, pues ahora sí que consumimos menos sal y pues sabe súper bien. Y también está pues la opción de la bolsita, que la podemos encontrar igual en las tres presentaciones en mercados. Y esta, pues bueno, si tú tienes algún restaurante o algo gastronómico que se ocupe pues para usar en grandes cantidades, en cantidades más grandes o simplemente para rellenar tu frasquito, pues ya está más práctico. Sí, y algo muy padre, Tere, también, es que bueno, ya lo pueden encontrar en diferentes lugares, ¿verdad? Sí, ya estamos en más lugares cada vez. Nos pueden encontrar en Fervis, Titos, en Mercado La Grande y en La Mexicana. Ah, muy bien, digo, son mercados que de verdad también los conocemos bastante. Entonces, ahí usted puede encontrar la sal. Algo muy importante, Tere, que la gente, yo sé que hay muchas personas que no pueden consumir sal, definitivamente se los quitan, ¿no? Y ocupan un sustituto. Pero bueno, antes de llegar a ese punto de no poder consumir algún tipo de producto, qué mejor la sal, que la verdad es la que nos otorga parte del sazón de las comidas. Y yo les decía a cuadro, siempre es importante al principio, durante y al final el rectificar el sazón. Entonces, hay que empezar a transformar esas ideas, que bueno, existe la sal refinada, pero como bien ya lo dices, pues no estamos peleados, pero lo correcto sería esta sal y molerla en grano, definitivamente. Sí, claro, pues lo que nos hace daño en la sal es el cloruro de sodio, entonces, pues la sal refinada es puro cloruro de sodio. Esta lo que tiene es que es sodio, potasio, magnesio y como 80 y tantos minerales que vienen directo del mar y que nuestro cuerpo necesita. Entonces, pues qué mejor cambiar la opción más saludable, sin perder como sin sacrificar sabor, ¿no? Sí. Bueno, en lo que estábamos platicando del producto de Delizal, ¿qué fue lo que yo me adentré? Bueno, esta es la carne que nosotros estamos utilizando, que están en cubos grandes, no se preocupe porque recuerde que cuando otorgamos calor, esto va a compactar o va a reducir un poquito el tamaño, es normal. Le puse, por supuesto, Delizal, molí ligeramente, después le puse pimienta, que es entera, pero con nuestro molino, pues bueno, molimos, y le puse poquitito chipotle, porque son puntas al chipotle. Yo en lo personal, no sé, tú Tere, ahorita me dirás, yo casi no consumo picante, entonces solamente para darle un ligero
pues una ligerita marinadita que empieza a otorgar. ¿Te gusta el picante? Claro, no, yo sí soy súper, no aguanto, pero sí como que me gusta el toque, ¿no? Del sabor. Sí, un toquecito, exacto. Es lo que yo les platicaba. Yo tengo una amiga que le mando saludos, de verdad que es amante de lo picante. Yo digo, ¿por qué sufren? Para mí es un sufrimiento, pero bueno, es un gusto. Sí, pues cada quien. Y de hecho, Tere, ahorita hablando de la sal, fíjate que, digo, se los doy como tip también a Delizal, hay algo que se llama desflemar. Entonces nosotros tenemos cualquier tipo de chile, lo cortamos por la mitad y le quitamos la vena del chile, que ahí es donde tiene toda la capsaicina, que es lo que nos hace enchilarnos. Si tú le pones sal cuando hables tu chile a la mitad, supongamos que ese es un jalapeño, ¿no? Vamos a darnos idea porque ya sabemos que el pimiento no pica, ¿no? Quitamos toda la parte de las venas, las semillas, y ponemos sal. Lo dejamos aproximadamente 5 minutos. Después lo vas a enjuagar en agua potable. ¿Qué quiere decir? Hasta un habanero, voy a sentir el sabor del habanero, pero no el picor. Te va a dejar de picar. Entonces, otra opción más que también se puede utilizar para la sal, ¿no? Entonces, y la sal de grano es buenísima para eso, porque no sé si sabías que la sal absorbe humedad y absorbe todo esto. Entonces, así es. La sal de grano, eso se absorbe mucho, entonces... Ok, perfecto. Pues bueno, Tere, te agradezco una vez más que estés aquí con nosotros. Gracias bueno, por la invitación. No te vayas a ir, ¿no? Ya estamos a punto del corte, me voy a apurar en con lo que finaliza este programa para que pruebes las puntas con esta deliciosa delisa. Muchísimas gracias, gracias por Vamos a una pausa y regresamos. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Al momento de cocinar es sumamente importante el balance de los alimentos. Por eso yo uso y recomiendo Delizal, totalmente natural. Delizal en sus tres presentaciones, en sus dos variedades, original y light. Delizal, la mejor opción por su origen natural. ¡Oídose! Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox. Todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Cuando pienses en opciones de alimentos que lleves a casa para tu familia, recuerda que lo que comes tiene un gran impacto en tu salud, pero también el trato que reciben los animales que los producen. Las gallinas de Abicam tienen una mejor calidad de vida y ponen sus huevos sin el estrés de estar encerradas en jaulas. Abicam, el huevo de los buenos días. Al momento de cocinar productos del mar, yo siempre busco y recomiendo lo natural. Por eso, utilicen Orgánico Shrimp Pescadería. Estos productos son orgánicos porque son 100%, se pescan a través de embarcaciones mayores. Manejamos una gran diversidad de productos, la mayoría de ellos vienen de Puerto Peñasco. Véanlo también vía Facebook y pues bueno, con nuestra amiga Araceli podrán encontrar todo el producto que ustedes buscan.
Continuamos hasta la cocina agradeciendo a Avicam este excelente producto que mantiene un programa de crianza de gallina libre de jaula, produciendo así un huevo de excelente calidad. Recuerde que Avicam es el huevo de los buenos días y platícanos, Ileán, qué delicioso huele este platillo que estás haciendo. Sí, de verdad que huele muy, muy rico. En el corte anterior estaba con mi amiga Tere platicando un poquito de la sal y qué fue lo que yo hice. Bueno, agregué lo que eran ya las puntas o los cubitos de este filete. Se está empezando a cocinar, ¿de acuerdo? Y le subí totalmente fuego porque lo que yo quiero es que quite todo lo que son los líquidos. Entonces, por otro lado, puse un poquito de aceite de oliva y voy a empezar a cortar julianas o tirit o eminés, que son tiritas muy delgadas de cebolla, por supuesto, de Fruterías Linda. Que incluso ahorita que estás mencionando Fruterías Linda, así pueden pedir así exactamente el corte que tú estás utilizando esta tarde. Pero si ya hablamos también de carne, qué mejor que disfrutar de los deliciosos tacos de carne asada en Asadero El Chava de Villafontana. Búsquelos en Boulevard Lázaro Cárdenas. De verdad que está muy rico ya. Tengo que volver a ir a Asadero El Chava de verdad. Pues casi está abierto 24 horas, ¿no? Exactamente, o sea, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la mañana. Sí, 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 todo el día, así que no hay pretexto para que usted vaya y deguste de unos ricos tacos y esta quesadilla que tiene, ¿no? Gigantesca. Sí, exactamente, como bien lo comentas, la pisadilla y el Big Taco. Así es. Y este platillo, disfrutarlo con una Coca-Cola super helada, ya sea original, light o sin azúcar. ¿A poco no, Ileán? Así es, de verdad, también riquísima. Y también para los que son amantes del café, ahorita que mencionas Coca-Cola, tienen esta gran línea de leches nuevas. Qué bueno, a lo mejor, que la verdad eso es un albur, el tomar la café caliente en verano, porque los mexicalenses somos muy cafeteros. Pero bueno, nos podemos hacer el café y, ¿por qué no? Hielito, por supuesto, con estas leches de Coca-Cola que tienen light, deslactosada, entera, deslactosada light, así es. Bueno, sabemos diferenciarla con los colores, ¿no? De cada una de sus presentaciones, es más fácil ubicarlas. Y también tenemos las lechitas. Exacto, para los niños, que sí, las usa mucho el chef Aarón. Sí, fíjate así que es. Tienen en su presentación, como bien lo comentas, para el así lunch, es. Esas facilísimas para los niños, ahorita que se acerca el regreso a clases, vainilla, fresa, chocolate y capuchino. Así es, también para unas ricas malteadas que ya también el chef Aarón preparó. Y por qué no, pues lo voy a comprometer también ahí a mis productores con unas ricas lechitas, también un frappuccino de fresas, de verdad que queda muy, muy rico. Entonces, bueno, aquí seguimos salteando un poquito lo que es la cebolla. Ah, algo muy importante, Atla. Si no tienen carne en su casa, si no tienen... pues bueno, todo lo que es carne, ¿no? Proteína, res, también pueden sustituir esta receta con algún producto de mar o con puerco. El mismo procedimiento que estás utilizando, por ejemplo, algún exacto producto de Cowi. Así es, un producto de Cowi, podemos usar la chuleta o podemos utilizar unas ricas costillitas, ay, qué rico, costillitas de puerco, unas baby back ribs bien cargaditas y por qué no, también he visto que ya está la machaca de cerdo, ¿no? Eso es un nuevo producto que acaban de sacar y pues la verdad que la cocina ya saben que es creatividad, todo viene bien. O también con nuestros amigos de Orgánico Shrimp Pescadería, unos ricos, un rico pulpo, un rico camarón, un rico calamar, de verdad que quedaría también deliciosa esta receta. Nomás, eso sí, tengan mucho cuidado al momento de utilizar van a decir, chef Ileán, pero pues está el aguachile, sí, pero es diferente la preparación. Yo les decía, tengan cuidado al momento de agregar el chipotle, porque el producto de mar es un poquito más sensible, o sea, es más noble, entonces puede picar un poquito más. Digo, es el gusto de cada quien. Que en Orgánico Shrimp Pescadería está ubicado en San Marcos y son productos al alto vacío para su mejor conservación. Así es, voy a agregar ahora, ya están bien, bien, bien doraditas mis cebollas, voy a agregar mis pimientos morrones. Si usted no tiene pimiento morrón verde, lo puedo utilizar amarillo, puede utilizar rojo, no hay ningún problema. Lo puede hacer en cubitos, yo lo quise hacer ahorita en tiritas. De hecho, la receta decía cubos, pero bueno, le cambié un poquito la presentación, no se preocupe. Cubos es lo mismo, se cortaría exactamente igual. Y también nos adelantamos un poquito con la preparación y la cocción de las papas. De hecho, ya están cocidas estas papas. ¿Cómo se cose una papa? Recuerden, primero que nada, es un tubérculo. Aquí las cocimos sin cáscara, lo pueden cocer con cáscara. Agua en ebullición las dejamos. Y bueno, estamos tocando, aunque las tape, y hasta que estén bien cocidas. Vamos a agregar lo que es nuestra papa. Hay que tener cuidado con la papa porque es un producto que ya está cocido. Si yo lo dejo mucho tiempo en mi sartén, se puede empezar a hacer puré de papa.
Se puede incluso cocer previo la papa que quede, pues ahora sí que no sé si el término esté bien, pero más o menos al dente ya que se termine de cocer así en la es. Preparación. Así es. O, por ejemplo, si usted, y eso se está empezando a utilizar mucho porque yo sé que el ritmo que llevamos, pues es un ritmo muy rápido, ¿no? Este ritmo de ciudad. También la papa es tan noble que usted puede dejar ya cocida la papa que va a utilizar por lo menos lunes, martes, miércoles y ya solamente lo va a integrar. Se dejaría en agua, Ilian, para que no se oxide. Otra vez, no, discúlpeme. La papa ya hecha, ahorita que te mencionas el tip de dejarla ya hecha para varios días, se tendría que dejar en agua para que no se oxidara. Así es, en agua si le podemos poner unos cubitos de hielo, no sacar de refrigeración. ¿Por qué? Porque si lo dejamos afuera, ¿qué pasa? Se puede llegar como a sedar o formar esta natita, esta babita, que quiere decir que la papa ya se está echando a perder. Entonces yo ya apagué mi sartén y ahora lo que voy a hacer, voy a agregar mi carne al sartén donde yo tengo mi verdura que previamente he salteado. Aquí lo voy a colocar. No se preocupen, ahorita les voy a decir cómo voy a poner el queso crema. ¿De acuerdo? Algo también importante, esta receta la puede acompañar con unas deliciosas tortillas, así es. Exactamente, que fueran de tortillería, Doña Lupita encuentra tortillas de maíz y de harina, tortillas para taco, masa para tamales, mixtamal, tortillas integrales. Y otra cosa también que se me podría ocurrir, ahora por ejemplo podemos hacer este platillo como un plato fuerte, pero si nos queda un poco del guiso, al día siguiente de lunch unos burritos. Así es, también puede ser unos burritos. Lo único, como yo pensé para este plato que sean cubos más grandes, yo sí les recomiendo que si lo va a hacer para burritos del tamaño del corte, que usted ya no se tiene que preocupar, pidan que de un cubo como el que vio en hasta la cocina, se lo corten en cuatro para que el burrito lo pueda comer pues más a gusto, porque si no va a estar, imagínense, este trozo de carne también en lo que es el burrito. Oye, Ilian, esta cocina Dime. Me encanta, súper práctica, de Promotinox, recuerde, todo Así en acero es. Inoxidable, fabrican y venden muebles, utensilios y equipos de cocina para hoteles, restaurantes, negocios y hogar. Dos sucursales aquí en Mexicali, cuentan con una más en San Luis Río Colorado, Sonora. Sí, de verdad que Promotinox se luce todo, la idea que usted tenga, y algo muy importante, si no sabe qué hacer, vaya, ahí se lo van a realizar, no hay ningún problema. Voy a colocar el Filadelfia o el queso crema, vamos a una pausa y regresamos para que vean cómo finaliza esta receta. Al momento de elegir mi fruta y verdura para mi hogar o restaurante, siempre busco calidad y frescura. Además, Fruterías Linda cuenta con una excelente área de carnicería y un gran trato. Gracias. Y por supuesto, el más completo surtido de abarrotes. Y no se olvide de los paquetes más completos para sus carnes asadas. Por su precio, calidad y surtido, Fruterías Linda es mi elección. Alimenta a tu familia de forma divertida y saludable. Prueba la nueva línea Veggies Pasta Thalia. Es un alimento nutritivo y versátil. Todos los días pueden ser de pasta. Yo como siempre, Pasta Thalia. Ahora puedes disfrutar la original o sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. ¿Tiene usted un negocio relacionado al giro gastronómico y le interesa distribuir un producto 100% de la región? Delizal, sal marina granulada de origen natural. Los granos de Delizal son pequeños cristales producidos en el Mar de Cortés, un producto excelente que puede comercializar a través de sus diferentes puntos de venta. Comuníquese al 552-3470 y sea parte de la cadena de distribución Delizal. Sal de mar granulada 100% natural. Al momento de buscar productos de calidad en acero inoxidable, ya sea para la casa o para el restaurante, siempre acudo a Promotinox, todo en acero inoxidable. Ya que son fabricantes de muebles, utensilios y equipo de cocina para hoteles, negocios, hogar y restaurantes. Además, cuentan con varios servicios como soldadura, mantenimiento, corte, doblado, entre otros. Visítalos en cualquiera de sus tres ubicaciones. Promotinox, todo en acero inoxidable.
Que no falte diario en su mesa el rico sabor de una buena tortilla, ya sea de harina o maíz. Y qué mejor que sea de Tortillería Doña Lupita. Además, contamos con tortillas para taco, integrales, para buñuelos, masa para tamales, frijoles y mucho más. Tortillerías Doña Lupita, siempre una cerca de ti. Cuando necesito preparar un platillo en base a cerdo, mi primera opción siempre es Cowi, por su sabor, calidad y variedad. Recuerda que en Cowi podrás encontrar productos como deshebrada de cerdo, chuleta ahumada, jamón americano, costillas hot ribs, filete mariposa, nueva línea de aderezos y productos para marinar como blue cheese, hot barbecue, salsas paralitas, aderezo ranch, salsa barbecue y jugo sazonador y salsa tipo inglesa. Recuerda que al momento de cocinar con carne de cerdo, piensa primero en Cowi. Mi cuerpo dice gym, pero mi corazón dice tacos. Los tacos son amor, no estás gordo, solo tienes un gran corazón. Un taco al día es la llave de la alegría. Regresamos agradeciendo a Pastas Talia. Recuerde que encuentra cortes largos, tubos, sopas, enroscados. Y ahora los especiales, busca ya la línea de Pastas Talia Veggies con ingredientes 100% naturales. Así es, voy a colocar ya la preparación final de esta rica receta. Estoy poniendo todo lo que son los cubitos, que si se fijan ya se ven un poquito más cremosos. ¿Por qué se ven más cremosos? Porque recuerden que antes del corte comercial coloqué un poquito de lo que era el queso crema para empezar a suavizarlo, y el mismo calor me va a ayudar a que esto se suavice o se derrita, y entonces me da la cremosidad que yo estoy buscando. Y ya lo único que estamos haciendo pues es poner bonito el platillo. Esta presentación o este platillo lo podríamos acompañar con unos frijolitos, con un arrocito rojo, un arrocito blanco, tortillitas, incluso ya bien lo comentabas. Sí. Nuestra compañera Michelle nos hizo el favor de calentarlas. Muchas gracias, Michelle, que ya me tenía bastante abandonada a mí, Michelle, pero está bien, entiendo que su favorito es el chef Aaron. A ver, dime algo, Lilian, ¿el sabor de la tortilla cambia si se calienta en un comal o directo en la estufa? Ay, la verdad, no. La verdad, yo voy a ser muy sincera, no creo que cambie. A lo mejor un comal de barro puede darle a lo mejor otro sí saborcito, pero es muy diferente. Lo que eso sí. Directo en la estufa quedaría así como más, más crunch. Directo en la estufa, ¿qué va a pasar? Que lo van a quemar. Que una parte va a quedar sí crunch, pero va a quedar más doradita. Si se fijan, si ustedes tienen la estufa, pues bueno, tienen esta cruz, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a marcar la cruz, pero van a haber ciertos puntos que quedan como crudos. Se miraría de esa forma. Pero les voy a ser sincera, yo por rapidez me voy, no saco el comal. No, directamente, nomás hay que cuidarlo. Si pero tiene usted el comal, hay muchas casas, bueno, las de ustedes, que el comal ya se queda fijo. Los que son amantes de las tortillas, la cocina, ya está, ¿no? Ahí y ya van directo. Entonces, estoy poniendo aquí lo que son nuestras papas. De verdad que van a quedar muy, muy rico. Este platillo se ve cremoso, se ve un poquito opaco, por lo mismo que les decía del queso crema, no se me vayan a asustar, ¿sí? Entonces, así es como va a terminar. Y, pues bueno, se acompañan con unas ricas tortillas. Aquí lo tenemos. Así es. Así va a quedar. Pues bueno, ese es el platillo del día de hoy. Recuerde, cualquier duda o sugerencia, mándanos un mensajito al programa por vía Facebook si se perdió el programa. Ya también estamos en YouTube, o también puede ver las repeticiones en lo que es Facebook. Recuerde, nuestro programa lunes, miércoles y viernes, y repetición los días domingos. Los domingos a la 1 de la tarde. Oye, Liliana, y también dígame, agradecerle a todos los participantes que estuvieron pendientes de la promoción de Pastas Talia. Más adelante vamos a compartir todas las recetas y pues obviamente también agradecerle los ganadores. Así es, y de verdad que muchas, muchas gracias. Y vamos a tener más promociones más adelante. Más promociones. Aquí está la tortilla que yo la verdad la voy a comer. Si usted no quiere harina, recuerde, maíz también puede ser una opción. Y muchísimas gracias por seguir con este, pues con el programa y por supuesto con las promociones. Mi nombre es Cilian Padilla y nos vemos el próximo programa. Fruterías Linda, apoyando siempre su economía
y Promotinox, todo en acero inoxidable, presentaron. ¿Se perdieron la receta del día de hoy? Pues no se preocupen, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Hasta la Cocina para ver esta receta y muchas más.